¿Qué tal, amigos de Líder Deporte? Muy buenas noches. Hoy, lunes 18 de octubre del año 2021, ya estamos listos para iniciar la información deportiva, como siempre, del plano local, nacional e internacional. Para poder comentarles sobre la Liga 1, es cierto que el día de hoy culminó una de las fechas decimoquinta del torneo, donde Universitario Deportes ganó el día de hoy al conjunto del Binacional, que está un poquito complicado con el tema del descenso. A falta de dos jornadas para culminar el torneo, se está poniendo lindo, sobre todo el acumulado, ¿eh? Me gusta el acumulado, pero la parte baja. No, ya arriba ya sabemos que Alianza Lima está clasificado y que va a jugar los playoffs frente al Sporting Cristal, ¿no es cierto?, para ver el título nacional de este año 2021. Y lo bonito, digo, por la pelea, ¿no?, que hay muchos equipos que están abajo, y ver quién es el antepenúltimo, ¿no?, que va a tener la opción de revalidar su puesto en la Liga 1 frente al subcampeón, ¿no es cierto?, que es en este caso la gente del conjunto del Carlos Stein, que había sacado ya el conjunto del Chabelines en esta Liga 2. Pero antes vamos con los saludos ya de Ever Arroyo. Ever, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Gary, buenas noches. Un saludo cordial. Y también, por supuesto, para todo el público que nos sigue, pues, a través de la red social. Para esa gente de la provincia de Golán, del distrito de Aucayama, y por supuesto, pues, del distrito de Chancay. Bueno, sí, Gary, una vez más estamos presentes para hacerles llegar las informaciones deportivas y acontecimientos. Y por ahí para comentar justamente lo que estaba manifestando, ¿no? A dos fechas de culminación de la fase 2 de la Liga 1, creo que está por definirse quiénes son justamente los que van a bajar. Y en la parte alta arriba ya pues está definido, la Alianza Lima ya es campeón de la fase 2, va a enfrentarse por el título con el Sporting Cristal, que campeonó en la fase 1. Entonces solamente pues falta la definición de quién es el equipo que va a permanecer en la Liga 1 y el que se va a la segunda profesional, que hoy en día es la Liga 2, ¿no? Así es. Edson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Gary? ¿Cómo estás? Buenas noches, don Ever. A los amigos de Líder Deporte, un saludo cálido para todos, especial. Un fin de semana ya no en el que vamos a comentar seguramente temas de la selección nacional, sino más del fútbol doméstico, ¿no? Del fútbol peruano, en la que Alianza de alguna manera obtuvo un resultado positivo. Hoy le costó un poquito a la U, pero al final saca un resultado bueno, ¿no?, para los intereses de Universitario de Deportes, y bueno, vamos a comentar todos estos temas. Y por supuesto de la Copa Perú también, que se va a iniciar todavía la próxima semana. El próximo miércoles 27 se inicia la Copa Perú en estos 8 clasificados, ¿no es cierto?, que han llegado hasta esta instancia. Y el día de hoy veía una información también, los equipos normalmente tenían entre 26 y 27 jugadores, otros hasta habían completado su lista de jugadores, pero el día de hoy se ha hecho un acuerdo entre delegados y la propia Federación Peruana de Fútbol, que hay la alternativa de poder reforzarse con 5 jugadores. Así tengas 28, 29 o 30 jugadores que hayas inscrito en primera fase, puedes tener la opción de poder reforzarte con 5 jugadores para estos 8 equipos que han quedado y que de la próxima semana van a pelear, ¿cierto?, la posibilidad de poder quedar en el primer lugar y por ende también a ascender al fútbol profesional peruano, ¿no? La modalidad que se va a jugar en estos 8 equipos, por ejemplo, que van a jugar, van a ser a siete fechas, 7 jornadas. Hoy también ya se confirmó que va a ser el Estadio San Marco, por ejemplo, que va a haber 4 partidos. 4 partidos el día miércoles 27, 4 partidos el día domingo. O sea, se va a jugar a mitad de semana, se va a jugar como normalmente era la Copa Perú, ¿no es cierto?, en instancias finales también, o sea, miércoles y domingo. Y hasta culminadas las 7 fechas, va a salir uno, el que quede en el primer lugar, ¿no es cierto? Ese
va a ser un finalista. Después se van a enfrentar el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto. De ellos se enfrentan, va a salir otro ganador que van a enfrentarse en esa gran final al equipo que ya va, digamos, va a descansar, ¿cierto? Con algunas semanas, muchas veces se dice que se da ventaja, ¿no? Porque van a ser varias jornadas o un par de jornadas, seguramente una semana, pero lo cierto es que esos dos equipos estarían enfrentando para ver la posibilidad de poder ingresar a fútbol profesional peruano para el año 2022. Así que vamos a ver qué sucede. Se ha dado una semana más de largue para que los equipos puedan tener la posibilidad de reforzarse, ¿no es cierto?, convenientemente bien. Había también algunas posibilidades de cambio de directores técnicos. Se decía que el Charapa Editor ya no iba en Alfonso Ugarte, que iba a Roberto Tristán. Al final se queda el Charapa Torres. Juan Carlos Basalar, que ha asumido la dirección técnica del AET de Tarma, la Asociación Deportiva Tarma. Entonces hay algunos, seguramente, sponsors fuertes en los equipos que están pidiendo seguramente técnicos con mucha más jerarquía, me supongo yo, en ese tema, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor ustedes quieran tocar la Liga 1, ¿no es cierto? O la Liga 2, o tal vez la Copa Perú. Sí, Gary, Edson, creo que este campeonato excepcional que se llama la Copa Perú, que es anteriormente se llamaba, ¿no? La verdad, lo que manifiesta creo que es por acuerdo, ¿no? De total de los delegados en reforzarse el equipo. Por ahí yo pienso que es más gasto para los equipos pues, que están participando, dado de que por decirte un equipo pues, va a reforzarse con 3, 4, 5 jugadores, como dices, lógicamente esos jugadores tienen que cobrar. Entonces, seguramente los dirigentes de estos equipos pues al menos están bien económicamente, porque en caso contrario a estas alturas pues es bastante difícil la economía. Una vez más, digamos, yo veo un poco emborroso el campeonato de acuerdo a las bases, ¿no? De que van a jugar el que termina primero, de nada le sirve porque va a definir después de con el que gana con el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? Y entonces creo que a la final le puede perder con ese equipo que se clasifica y de nada le sirvió quedar primero. Entonces, por ahí no sé, no entiendo esta base que lo están haciendo ya no solamente en la Copa Perú, también ha sido la, creo que en la Liga, para subir a la Liga 1, ¿no? En la segunda. Entonces, la verdad, no estoy de acuerdo personalmente con la base de este campeonato. Ojalá que el próximo año pues vuelva a lo que fue la Copa Perú, ¿no? Con esa convención que tenía, con la participación desde la base de la Liga Distrital. Entonces creo que seguramente por las circunstancias que vivimos se ha hecho este campeonato, pero han hecho de una manera, como dice, excepcional, ¿no? Para ver la participación de los equipos y por ahí la federación, los dirigentes creo que ya tienen sus preferidos, quienes pueden llegar pues a la Liga 1. Entonces, ojalá que el arbitraje sea bastante imparcial y que no se empañe con algunos favoritismos a uno de los clubes, ¿no? Sí, también tengo mis impresiones al respecto de esta Copa, Gary, Don Ever. A ver, creo que este tipo de formato que se va a dar casi en la parte final, no sé, un poco por inversión, por el tema de ir en consonancia con los clubes que hicieron una inversión importante al ingresar y no morir en la primera fase y encontrar que clasificaste algunos, casi ni jugaron, y tener 4 o 5 oportunidades en esta especie de mini torneo que se va a realizar casi en la final, es como una especie de pisar el jardín, ¿no? Y de algo injusto, porque creo que más bien este tipo de formato que se va a dar en la final se hubiera dado por grupos, como decía Don Ever, en un determinado momento, ¿no? Que se hubiera dado por grupos al inicio, y llegaban los 4 finalistas al final, y el que hacía más puntos en esos 4 finalistas, como ya se hizo en anteriores oportunidades, bueno, era el campeón. Creo que iba a ser un poco más justo, porque
Algunos invirtieron en el caso de Laure, Los Ángeles y algunos otros clubes importantes a nivel nacional, como el mismo Deportivo Garcilaso, que se queda, o sea, se preparó 4 meses para que se vaya en 90 minutos, ¿no? Creo que hubiera sido un poco más justo el tema que se armen grupos primero, que se jueguen 3 o 4 partidos por grupo y que se midan fuerzas, ¿no? Porque iba a dar lo mismo, los tiempos iban a ser los mismos, Gary. Imagínate, ahora va a haber una semana de descanso y ese tiempo que se iba a usar en la final, que prácticamente son 3 semanas que se va a usar para la parte final, largamente se hubiera usado en las 3 primeras semanas para competir entre todos y llegar los mejores ahí sí a la final del torneo, pero bueno, da la impresión que esto se hizo más o menos al revés y como que ha sido no en consonancia con relación a la gran inversión que han hecho algunos equipos. Algunos lo merecían, algunos no lo merecían, qué sé yo, pero bueno, creo que un poco más de oportunidades sí seguramente debieron tener, Garry, ¿no? Así es. Ya estamos con la presencia también de Carlos Dois, de Santiago de Chile. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Allá en Chancay, Perú, un abrazo grande, ¿no es cierto?, para todos ustedes, para toda la gente de la provincia de Huaral, para los del distrito de Aucayama y, por supuesto, para todos los peruanos en el mundo, ¿no es cierto?, que siguen Líder Deportes a través de la señal online. Gary, bueno, hemos vivido muchísimos días, semanas de fútbol, ¿no es cierto?, cargados con la fecha triple que acaba de pasar recientemente, ¿no es cierto?, donde lamentablemente Perú nos ilusiona, ¿no es cierto?, ganándole a Chile, luego nos decepciona, estuvo a punto de ganar a Bolivia, lo termina perdiendo, ¿no es cierto?, con 10 hombres Bolivia, y para que al final, ¿no es cierto?, en Argentina también, donde el partido pudo empatarse, ¿no es cierto?, o pudo hacerse más, también lo termina perdiendo. Pero bueno, un difícil camino que le queda a la selección peruana, ¿no es cierto? Nosotros volvemos, retornamos a todo lo que es ligas locales, nacionales, internacionales, ¿no es cierto? Tenemos la Liga en Perú, que ya me entero que está por terminar, ¿no es cierto? Estamos a 2 fechas de terminar la Liga en Perú y me parece que ya el Cristal y Alianza son los equipos que van a jugar, ¿no es cierto?, la final por el título en Perú. Creo saber eso, más tarde me lo confirman ustedes. Pero antes, ¿no es cierto?, de todo esto, de retomar con todos ustedes, veo a Edson, a Ever Arroyo también, un abrazo para ellos. Te quisiera contar, no sé si tienes un minuto, para un par de minutos para entrar, ¿no es cierto?, con lo que ha sido el retorno de las competencias internacionales, la Liga del Mundo, Gary. Adelante, adelante, Carlos, adelante. Bien, bueno, Gary, como te comentaba, ¿no es cierto?, las ligas se reiniciaron en todo el mundo. En la Liga Francesa se jugó la fecha 10, ¿no es cierto?, donde el PSG le ganó 2-1 al Angers en casa. El Lyon derrotó 2-0 al Mónaco. El Racing de Estrasburgo, lamentablemente, ¿no es cierto?, el equipo de Trauco recibió una paliza, 5-1, y la verdad que no puede levantarse de tantos tropiezos. Marsella le ganó por 4-1 al Lorient, y la tabla de posiciones, ¿no es cierto?, allá en Francia está con el PSG arriba con 27 puntos, Lens con 18 segundos, Marsella tercero con 17, y el equipo de Miguel Trauco, de nuestro compatriota, que como decíamos, ¿no es cierto?, cada fecha es de peor en peor, con apenas 4 unidades, Gary, ocupando la posición número 20. ¿Qué es lo que está pasando en la Liga Española, Gary? Los partidos más importantes que se han jugado: la Real Sociedad superó por 1-0 al Mallorca, el Celta de Vigo, de otro compatriota, ¿no es cierto?, como es Renato Tapia, cayó en casa 0-1 frente al Sevilla. Barcelona derrotó 3-1 al Valencia. A la vez, hoy día cayó en casa 0-1 frente a la Real Betis, y el Español superó 2-0 al Cádiz. Hay que recordarles también, ¿no es cierto?, que el Atlético de Madrid y el Real Madrid no jugaron hoy día, ¿no es cierto?, debido a que mañana comienza también la Champions League. ¿Cómo está la tabla de posiciones allá en España, Gary, ¿no es cierto?, donde tenemos 2 compatriotas, el Granada también de Abraham también suspendió su partido. Real Sociedad arriba momentáneamente con 20 unidades, Real Madrid segundo con 17, Sevilla con 17 también, el Barcelona aparece en el lugar número 7 con 15 unidades, 16 en el puesto 16, Celta de Vigo de Renato Tapia con 7, y en el puesto número 17 con 6 puntos aparece el Granada de Luis Abraham, y en la posición número 20, cerrando la tabla, el Getafe con 2 puntos.
¿Qué es lo que está pasando, Gary? En la Bundesliga, el Hoffenheim le ganó por 5-0 al Colonia, el Unión Berlín superó 2-0 al Wolfsburg, el Borussia Dortmund le ganó 3-1 al Mainz. En otro de los partidos importantes también, el Leverkusen en casa, Gary, esto fue una sorpresa, cayó 1-5 frente al Bayern Múnich, frente al equipo bávaro, y la tabla de posiciones allá en la tierra teutona con el Bayern Múnich arriba con 19, el Borussia Dortmund con 18, Leverkusen con 16, Friburgo con 16, y cerrando la tabla, ¿no es cierto?, con un punto el Grüttenfahrt. En la Liga Italiana, ¿qué es lo que está pasando en la Serie A italiana? Le contamos a los amigos de Líder Deporte, ¿no es cierto?, en la fecha 8, en los partidos más importantes, Gary, la Lazio le ganó 3-0 al Inter, el Milan le ganó 3-2 al Hellas Verona, el Empoli cayó en casa 1-4 frente al Atalanta, el Napoli que viene encumbrado en la tabla de posiciones, Gary, le ganó por 1-0 al Torino, Juventus 1-0 le ganó a la Roma, Venecia le ganó 1-0 a la Fiorentina, y allá en Italia, como te comentaba, el Napoli con 24 primero, Milan segundo con 22, el Inter tercero con 17, Roma con 15, y cerrando la tabla en la Serie A italiana, Salernitana con 4 puntos. Y nos vamos rápidamente, Gary, a la Liga Inglesa, ¿no es cierto?, a la Premier League, donde el Watford en casa cayó 0-5 frente a Liverpool. El Leicester City le ganó por 4-2 al Manchester United. El Manchester City superó por 2-0 al Burnley. Brentford en casa cayó 0-1 frente al Chelsea. El Newcastle, donde alguna vez jugara, ¿no es cierto?, nuestro compatriota Norberto Solano, empató 2-2 con el Tottenham. Y la tabla de posiciones allá, Gary, está con el Chelsea 19, Liverpool 18, Manchester City 17. Y cerrando la tabla de posiciones, el Norwich con apenas una unidad. Y para cerrar, Gary, las ligas internacionales, lo vamos, ¿no es cierto?, venimos más cerca a Sudamérica, donde en la Liga Argentina, Defensa y Justicia le ganó por 2-1 al Estudiantes, Lanús en casa empató 1-1 frente a Banfield, Huracán en casa cayó 0-3 frente al Boca Junior, que comienza a recuperar terreno en la tabla de posiciones, Gary, el Colón de Santa Fe, el ex equipo, ¿no es cierto?, de Loco Vargas, le ganó por 1-0 al Talleres de Córdoba, River Plate le ganó 3-1 al San Lorenzo, y la tabla de posiciones, amigos, allá en Argentina con River 36, segundo Talleres con 32, Boca Juniors recuperó posición y se encumbra en la posición número 3 con 27, lo mismo para Lanús, cuarto 27, Estudiantes 26, Colón 26, y cerrando la tabla de posiciones, Central Córdoba, Gary, con 12 puntos. Esto es lo que ha sido las ligas internacionales, Gary, y antes de devolvernos a Perú, ¿no es cierto?, en lo que ustedes estaban con la Liga 1, te quiero contar que aquí también hemos jugado, ¿no es cierto?, se reinició la Liga Chilena, también el campeonato Copa Plan Vital, Gary, con los siguientes resultados en su fecha número 26, Gary, Huachipato cayó en casa 0-1 frente a Deportes Antofagasta, Palestino y O'Higgins de Rancagua empataron 2-2, la Universidad de Chile va de mal en peor, cayó en casa 0-1 frente al Audax Italiano, Ñublense en casa cayó también 0-2 frente a Deportes La Serena, Cobresal en casa cayó 1-3 frente a la U Católica, Santiago Wanderers de Valparaíso le ganó en el Clásico Porteño 2-1 al Everton de Viña del Mar, y por último, ¿no es cierto?, la Unión Española de Paolo Hurtado le ganó por 2-1 a Curicó Unido, y cerrando la fecha, Melipía y Deportes La Serena empataron 1-1. Gary, aquí la tabla está muy apretada a falta de 8 fechas, Gary, para que termine también el campeonato en Chile. El Colo Colo primero con 49 puntos, segundo la Universidad Católica, no le pierde pisadas, va con 47, tercero el Audax Italiano con 44, cuarto Unión La Calera con 44, quinto la Unión Española 39, sexto Deportes Antofagasta con 35, séptimo la Universidad de Chile 34, y cerrando la tabla, ¿no es cierto?, del Santiago Wanderers con 18 unidades, Gary. Esto ha sido, ¿no es cierto?, lo que va jugando el campeonato en la Liga Chilena. Y ahora sí, amigos, Edson, Ever, Gary, no, me devuelvo contigo, ¿no es cierto?, a Chancay, para ver lo que estábamos viendo el tema allá de la Liga Peruana. Y por cierto, hablando también de la Champions, mañana juega el Sheriff, ¿no?, de Moldavia. Así es, así que en Italia, ojo ahí, ¿no?, atento a seguir a qué es lo que pasa con este equipo, el Sheriff, ¿no es cierto?, que ha tenido, la verdad, una gran impresión en sus dos primeras fechas, ha ganado, tiene 6 puntos,
líder, ¿no es cierto?, en la tabla de posiciones. Vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, si nos sigue dando sorpresa. Sí, vamos sí, a ver qué cierto. Pasa. Lo cierto es que hasta antes de iniciarse la Champions, en el grupo, ¿no es cierto?, está Real Madrid, está el Inter de Milán, el Shakhtar Donetsk y el Chelsea de Moldavia. Uno podría decir, Real Madrid y el Inter, por ahí puede tercer el Shakhtar, pero el que va a salir eliminado es el Chelsea de Moldavia. Pero, ojo, que todavía no ha acabado. Pero la perita en dulce. ¿Sí o no? Si sacamos conclusiones, porque Moldavia con el Sheriff ha pasado, pero cualquier cantidad de filtros para poder llegar a la fase de grupo de la Champions. O sea, no es que un equipo de Moldavia campeonó y ha clasificado a la fase de grupo, no. Ha tenido que sortear muchos obstáculos para llegar a la fase de grupo de esta Champions y vaya que no ha sido en vano, ¿no? Digo, hasta ahora, 2 partidos jugados, 2 partidos ganados. Es el equipo, creo, dentro de la Champions que más ha sorprendido gratamente, y más aún para nosotros que está un peruano como Gustavo Volante, ¿no? Claro, y lo del Real Madrid fue ponerlo en vitrina prácticamente, ¿no? Fue un triunfo estelarísimo, ¿no? Un saludo para don Carlos, un saludo para usted, maestro. La reencarnación de Lucho Puigros. ¿Recuerdan a Lucho Puigros o no? Claro que sí. Toda la información internacional siempre estaba en la voz del gran Luchito Puigros, que a la diestra del señor esté, ¿no? Un saludo para usted, aquí, don Carlos. Le menciono que siempre le escuchaba. Aquí en Chancay también había un Luchito Puigros, ¿no? ¿Ah? La cáncer, que en paz descanse. También, ¿no? Sí, Gary, Carlos. Antes de entrar en el tema, ¿no es cierto?, de la Liga Peruana, ya quedarnos en Perú con todos los temas, ¿no es cierto?, que ustedes tienen, que quería comentarles también a Edson, a Ever, que yo no sé si en Perú va a estar en Perú o ya estuvo, no sé, pero estuvo el día sábado, llegó a horas de la tarde, ya casi tarde-noche, Gianni Infantino, ¿no?, el presidente de la FIFA. Yo no sé si tiene agenda en Perú, pero al menos estuvo en Chile, parece que en Argentina también. Estuvo de paso, ¿no es cierto? No mucho, estuvo solamente 24 horas, ¿no es cierto? Conoció Juan Pinto Durán, la sede, lo que es la Videna, ¿no es cierto?, para Perú. Juan Pinto Durán es la sede donde entrena la selección chilena. Y bueno, habló muchos temas, ¿no es cierto? Y también propuso, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes algo sabrán, de que el Mundial, ¿no es cierto?, se juegue cada 2 años. Es una propuesta, es un proyecto, no hay nada en concreto, ¿no es cierto? Y también dijo que le gustaría que Chile volviera a realizar un Mundial también, ¿no es cierto?, ya que Chile, para, no sé si ustedes recuerdan o no, organizó el Mundial del 62, ¿no es cierto?, claro. con éxito. Y bueno, también Infantino quedó entusiasmado y dejó ahí, ¿no es cierto?, y dejó la llave abierta para ver qué posibilidad había de que Chile con otro equipo sudamericano, con otro país, perdón, sudamericano, podría organizar, ¿no es cierto?, la Copa del Mundo, y esto de cada 2 años, ¿no? Pero es una noticia en curso, es una noticia que seguramente va a dar que hablar muchísimo, y bueno, eso les quería comentar, ¿no es cierto?, de que Infantino estuvo por acá, no sé si en Lima va a estar, o ya estuvo, no lo sé. No he escuchado que haya estado, ¿eh? A lo mejor puede estar en su agenda, pero hasta donde sé, no ha estado por aquí todavía, ¿no? Por el Perú. Sí, no se sabe nada, ¿no? Ahora, ese sería un lindo tema a debatir también, ¿no? Si es que los mundiales pueden ir cada 2 años o seguimos con cada 4 años, como se viene dando históricamente, ¿no? Sería muy... un análisis muy profundo y que tomaría muchísimo tiempo seguramente, ¿no? El poder llegar a una conclusión que sea correcta, que sea idónea, para ver si es que los mundiales realmente se pueden jugar cada 2 años. En el medio también está la Copa América, el análisis tiene que ser inclusive hasta muy antropológico para saber si es que también es ventajoso jugar cada 2 años una justa mundialista, ¿no? Claro, se tiene que estudiar, creo yo, ¿no? Pero les quería comentar que Infantino estuvo por aquí, fue rápida su presencia aquí, ¿no es cierto? Y bueno, dejó todas esas notas, todas esas entreaveres, ¿no es cierto? De que sí se podía ver, y de inmediato la polémica, ¿no es cierto?, empezó a salir a la luz. Habían
jugadores, muchas personas, también el periodismo, ¿no es cierto?, que estaba de acuerdo, y muchos, por supuesto, que también dijeron que era imposible, ¿no?, que se realizara en 2 años. Pero bueno, ahí está, ¿no es cierto?, la noticia está abierta, es un tema que hay que estudiarlo muchísimo, porque debe tener su gran ventaja, pero también su gran desventaja, ¿no es cierto? Yo creo que los analistas, los conocedores, ¿no es cierto?, de este tema van a dar con la gran realidad, ¿no es cierto?, de que si se podría o no jugar en 2 años. El que más insiste con esto es la FIFA, ¿no? Porque ya me parece que la vez pasada... Don Ever no se ha dado cuenta que su micro está apagado. Don Ever no se ha dado cuenta que su micro está apagado. A ver. Ahora, sí, eso, sí, Carlos. Lo que sí podría ser es que dos países sudamericanos pueden hacer el Mundial. A eso sería más factible que... O hasta tres, ¿no? Claro. O hasta tres. Sí. Tres. Claro. De repente, Claro. No, pero ya en los últimos años lo vienen realizando, ¿no? Yo creo que desde Corea y Japón. Claro. Sí, así es. Exacto. Sí. Ahora, entonces, pero entrar en el análisis real, si es que puede resistir, o sea, si es que se puede resistir mundiales cada 2 años, ¿cómo estaría el nivel de competencia, ¿no? Ese día... Escuchaba a quién, a el Tigrillo Navarro, si no me equivoco, haciéndole cuentas a un futbolista argentino las horas de vuelo, las horas de competencia, cada cuántos días jugaba, cada cuántos días dejaba de participar, cuántos días de descanso tenía en el mes prácticamente, y era nulo, ¿no? Los descansos eran nulos, las cargas eran altísimas, es por eso también el número de lesionados, incluyendo nuestros seleccionados peruanos, y esto en definitiva perjudica. Y ahora, estamos con la competencia cada 4 años, imagínense cada dos años, y en el medio de esto, la Copa América, los torneos locales, los torneos clubes internacionales, ¿no? Los clubes. Las eliminatorias. No sé si es que se pueda resistir. Los clubes son los primeros que se opusieron a esto, ¿no? Porque, fíjate, se haría prácticamente las clasificatorias también en 2 años, ¿cierto? Claro. Aparte, o sea, sería muy seguido, prácticamente los jugadores no van a estar en sus equipos, sino van a estar en las clasificatorias, van a estar en el Mundial, o sea, para ellos era imposible, por eso que se habían negado en un principio de que no sea en 2 años, que sea en 4 nomás. Claro. Yo creo que lo más difícil, lo que más sufrirían serían los jugadores sudamericanos, ¿no? Ya que el viaje es largo. En cambio, en Europa se pueden hacer muchas competencias, ¿no es cierto? Y los jugadores no se revientan tanto porque nosotros sabemos, ¿no es cierto? Todos sabemos que Europa está cerca, ¿no? De un país a otro es andar en tren, en un par de horas estás en otro país, en 3 horas en otro, ¿no es cierto? Sí, pues. Bélgica, Hungría, Suecia, Dinamarca, son países que están cerca, ¿no es cierto? Todos están en un círculo, pues, ¿no? Claro, y lo que probablemente vaya a suceder es que cambien el formato del proceso clasificatorio aquí en Sudamérica, que le quitaría también cierto tinte de emoción que ya cogió este formato que tiene este proceso clasificatorio, porque recuerdo que la última vez que se jugó por grupos nos fue bastante mal, dicho sea de paso, ¿no? Previo al Mundial de Estados Unidos 94, si no me equivoco, llegó Colombia. ¿Eso fue la última vez? Claro, la última vez que se jugó por grupo. Claro, llegó Colombia, nos pasó por encima, Argentina nos goleó en Lima. Logramos empatar con Paraguay, recuerdo, hicimos, como históricamente siempre ha pasado, un gran partido en Buenos Aires, nos ganaron en Barranquilla, y no nos fue, por supuesto, que nada bien, ¿no? Después ya aparece este formato y parece que nos calza mejor, este tipo de formatos más largos, donde empezamos a agarrar ritmo y todo el tema ahora, pero por el otro lado, aparentemente tampoco sería la misma emoción, ¿no? Uno espera, ya... Este ciclo de 4 años, que es como una especie de ciclo olímpico, que no necesariamente se da en el fútbol, pero son 4 años en los que prácticamente todo el mundo se prepara para ver el Mundial, valga la redundancia. Cada 2 años ya diera la impresión como que fuera un torneo más doméstico, ¿no? Dejaría de tener ese tinte de emoción que al final a todos nos compromete, pues, en todo el mundo, ¿no? Claro, es similar que se realiza el Campeonato de América, ¿no? Cada 2 años no es tan atractivo como una eliminatoria, por decirte, para el Mundial. Y un Mundial, pues, mejor es, la traición es inminente
mucho mejor. Entonces, que se realice cada 2 años y ya vamos a estar comparando con un campeonato de América. Y en Europa también hace su campeonato. Ahora vienen las eliminatorias. Yo creo que es imposible, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Entonces, la verdad no creo que se lleve ese proyecto, ¿no? Pero sí, de realizarse los mundiales en países sudamericanos, 2 podría ser, eso sí. Bueno, sí. Vamos a esperar a ver si esto resulta o no también, ¿no? Es una propuesta, si bien es cierto, claro. Que ha cobrado con mucha fuerza a través de la FIFA más, ¿cierto? La FIFA es la que está yendo a todos los países seguramente para poder tratar de que lo respalden. Me supongo yo que esa es la intención finalmente de Bragantino, ¿no? Infantino, ¿no? La visita. Sí, Infantino, claro. También hay que ver el interés económico, porque a la FIFA le conviene. Eso. Claro, ¿no? Claro. Ese es el punto número uno. Claro, y cada visita, claro. Y cada visita tiene un porqué, imaginamos, ¿no? También, o sea. Claro, claro. Podría ser, ¿no? Por ejemplo, Infantino, ¿no es cierto? Dio una conferencia de prensa, pero fíjate lo curioso, ¿no? De la FIFA, que antes de la conferencia de prensa, los periodistas, la radio, los televisores, ¿no es cierto? Los noticieros deportivos enviaban las preguntas, o sea, las preguntas no han sido hechas en el minuto, ¿no es cierto? Sino que cada noticiero, cada bloque deportivo, cada radio enviaba 3 preguntas y de esas 3 preguntas la FIFA escogía la pregunta menos difícil, por decirlo de alguna manera. Ah, ¿no? Eran como las conferencias de Martín Vizcarra, más o menos. Exacto. Así. Así, más o menos así. Entonces ahí tú te das cuenta, ¿no es cierto?, de que la FIFA no quiere, ¿no es cierto?, que esto se tome de mala manera y le hagan preguntas, ¿no es cierto?, a la FIFA, como por ejemplo, ¿qué pasó?, ¿qué está pasando? Por ejemplo, si un periodista le hubiese dicho, oiga, señor Infantino, ¿qué está pasando en el caso de la corrupción? ¿Cuál es el motivo? ¿En qué va este caso?, ¿no es cierto?, a cosas así, o con los arbitrajes, ¿no es cierto?, que a veces se cometen errores demasiado, entonces por eso la FIFA es muy cauteloso, ¿no? Se cuida harto y por ese motivo antes de la conferencia ellos cada emisora, ¿no es cierto?, o cada periódico envía 3 preguntas y la FIFA escoge la más solo suave. Una pregunta de esas 3, o si las 3 son fáciles, bueno, responde las 3 preguntas. Qué buena. Es para su conveniencia, ¿no? Al final. Exacto. Así es. Bueno, yo pienso, creo que es el lado económico. Quieren más dinero para la cerca de la FIFA y no proyectarse o apoyar a los clubes, a los países que menos posibilidades tiene de sobresalir. Hay países que necesitan apoyo de la FIFA, digamos, por decirte que se está modernizando el control de los árbitros en el VAR. En el Perú, mira, no tenemos VAR todavía. Entonces la FIFA debe intervenir en cómo solucionar y apoyar a estos países que desgraciadamente económicamente no están bien, o las federaciones, ¿no?, de cada país. Ahí debe ser su trabajo en la FIFA, donde debe apoyar para que todos los países tengan el formato de cómo se debe llevar imparcialmente el arbitraje y otros asuntos que la tecnología, porque la tecnología tiene que desarrollarse más y creo que no es un tema tan fácil, ¿eh? Digo, en el tema económico es bastante costoso el tema del VAR, o sea, hay algunos hay muchos de los países, inclusive sudamericanos, que casi no tienen todavía porque es muy costoso, entonces de ese punto de vista, claro que sería beneficioso, ¿no? Beneficioso porque seguramente de los arbitrajes más polémicos a nivel mundial son los peruanos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo ello, es que, fíjate, ayer nomás veía el fútbol y algunas decisiones muy, muy controversiales, ¿ah? Muy, muy polémicas, ¿cierto? Que ese es un tema bastante, bastante importante, ¿no? Pero yo, hasta donde tengo conocimiento, pasa el millón de dólares, inclusive, ¿no? El tema del VAR, ponerlo, imagínense ustedes, para poder aquí tenerlo en el Perú. Pero bueno, eso es un tema que seguramente la propia federación, con el transcurrir del tiempo, va a tener que hacerlo también, ¿no?
para que llegue, digamos, la justicia al fútbol también, de ese punto de vista, ¿no? Claro. Claro, pero también marcaría como que una brecha grande, Garry, ¿no? Amigo Carlos, don Ever, porque yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Es cierto que en el fútbol peruano requerimos tecnología, requerimos algunos temas, pero también es cierto que nuestros niveles tienen que ser conscientes que hay que ir de menos a más, ¿no? Porque, a ver, las exigencias o los niveles de exigencia en el torneo local no están acordes a los niveles de tecnología que estamos, o sea, seguramente estoy siendo más papista que el Papa, puede ser, pero hay que ir paso a paso, creo, ¿no? En estos momentos, primero, creo que habría que preocuparnos por fortalecer nuestras divisiones menores, por trabajar bien esa estructura, porque la Federación Peruana de Fútbol se preocupe por algunos otros estamentos que históricamente nunca lo ha hecho, antes que de repente tirar ese millón de dólares al VAR, ¿no? Cuando ese millón de dólares podrían servir claramente para modificar, no sé si modificar, porque a nivel de estructura nunca se hizo nada en la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Pero para cuanto menos realizar un proyecto serio, conciso, aprovechando este, digamos que más o menos buen momento por el que viene atravesando la selección desde aquella clasificación, o bueno, el fútbol en general, desde aquella clasificación al Mundial, ¿no? Que ha generado toda una efervescencia. Y la pregunta estaría ahí, si ese millón de dólares, si la Federación Peruana de Fútbol estaría dispuesta a invertirlo, poner en la balanza si más va a servir el VAR o poder trabajar realmente la estructura en el fútbol peruano, ¿no? Y ese es otro tema que también seguramente muchos van a decir, ya está bien Edson, pues, estás intentando ser más papista que el Papa, pero también es cierto que la estructura se tiene que trabajar. También es cierto que hay cuestiones injustas que aparecen a nivel de arbitraje, pero al final, pues, como que todo el mundo tiene la razón, pero si en esa balanza algo más tiene que pesar, creo que es el tema de la estructura, ¿no? El trabajo, ¿no? Sí, lo que dices, Enzo, creo que es interesante, ¿no? Y la inversión, la infraestructura, en la infraestructura para que puedan aparecer jóvenes que puedan llegar lejos. En el Perú, si no recuerdas, Enzo, Garry, Carlos, creo que años atrás nombraron a un director técnico de menores, este entrenador que estuvo de Argentina, que llegó a la Alianza, ¿no? Con el Cristal. Ahmed. No recuerdo. Ahmed, imagínate. Nadie le ha pedido qué hizo, creo, hasta más de 5 años. Y antes del Pizernia, años Pizernia. Claro. Y lamentablemente nadie ha reclamado, nadie ha dicho cuánto ganó, qué es lo que ha hecho, qué ha hecho, por decirte, un departamento que no sea Lima, si ya va, por lo menos ha hecho un estadio. Entonces, desgraciadamente, en nuestro Perú, primeramente, no tenemos cancha deportiva. Entonces, justamente, ¿cómo va a sobresalir un joven? ¿Cómo va a trabajar los que verdaderamente quieren trabajar en un sitio que no es Lima? Y creo que eso es lo que dice Enzo, es muy cierto, que tiene que primero trabajar infraestructuramente para que el Perú pueda salir, ¿no? Hay muchos niños que quieren jugar, quieren hacer deporte, pero no tenemos lo principal, que es una cancha deportiva. Entonces, creo que ojalá cambie la mentalidad de este presidente de la Federación Peruana de Fútbol, por lo menos que haya una nueva elección, pero que llegue una persona capaz, una persona que honesta sobre todo, y que quiera hacer algo por el fútbol peruano, ¿no? Claro, ojo, mire, y don Ever se fue al otro tema que también nos hace falta, el tema de la infraestructura, y ojo, yo hablé de la estructura, ¿no? O sea, yo hablé del trabajo, claro. ¿No? Del trabajo de menores, porque bueno, sabemos que los CAR no funcionaron. Sabemos que el tema de creciendo con el fútbol en el camino fue languideciendo, hasta que prácticamente, si sigue o no sigue, poco realmente sabemos. Entonces, no funcionó mucho, ¿no? O casi nada, lamentablemente. Entonces, la estructura, al final uno tiene que analizar si es que tiene que ser trabajada a la par de la tecnología que se está requiriendo, o la estructura por su lado como prioridad, o la tecnología por su lado como prioridad. Entonces, en ese contexto, habría que analizarlo bien profundamente, pues, para ver cuál es la prioridad en estos momentos, ¿no? A ciencia cierta, muchos van a elegir seguramente la tecnología. Los apasionados de repente van a decir la tecnología, ¿no? Como todo está de cabeza, es muy probable que se empiece de arriba, ¿no? Y no de abajo. De arriba para abajo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es probable.
Es probable. Así es, así es. Pero el aquí tema. creo que, A ver, Larry, adelante. para terminar, creo que aquí están involucrados todos los dirigentes de los de diferentes equipos profesionales de segunda, de primera. Entonces, si ellos piensan honestamente en cómo salir o sacar adelante el fútbol peruano, creo que ellos tienen que ponerse fuerte y hablar con los dirigentes de la federación, y de esta manera pueden mejorar el fútbol peruano. De cosa contrario, ¿quién? No hay otras personas que pueden decir hay que mejorar, ¿no? Son los dirigentes de los clubes, de los tanto de primera y segunda, que ellos hagan una fuerza y pueden proponer para que la Federación Peruana pueda hacer algo bien, ¿no? Así es, así es. Nos habíamos salido un poco Sí. del tema de la Copa Perú de la Liga 1, que repito, ya Alianza Lima se esperaba que iba a ganarlo, ¿no? Se esperaba, digo, porque tenía algunas opciones ahí, algunas fechas, y cierto, finalmente se dio para el conjunto de Alianza Lima, que creo que fue en esta fase 2 el equipo más regular. Ahora se va a enfrentar al Sporting Cristal. Primero este domingo. Por el campeonato todavía, De la ¿cierto? fase Por dos. el campeonato. Entonces, tiene la posibilidad Alianza Lima de poder cumplir con la bolsa de minutos, que es creo lo que le falta al conjunto blanquiazul, y tenerlo en cuenta que ya, a ver, así pierda, van a ser partidos, digo, de mero trámites, ¿no? Para Alianza, en este caso, y para el Sporting Cristal. O sea, ellos. Tranquilamente están arriba, digamos, en lo que concierne al acumulado, y Alianza Lima, repito, preocuparse un poco más por lo que puede hacer para la bolsa de minutos, que todavía no la cumple, ¿cierto? Entonces, teniendo 120 en le cuenta falta, a ellos que Alianza, 120. claro, le falta, entonces, ahora, 120, digamos, teniendo en cuenta que un jugador hace 90, ¿cierto? Tendría que tener dos jugadores. ¿No es cierto? Para completar 30 minutos más. Entonces, teniendo ya la opción de haber quedado en el primer lugar, Alianza, pase lo que pase, en estas dos fechas que restan, creo que apunta a ello, ¿no? Apunta a ello y el Sporting Cristal, que si bien es cierto, se quedó un tanto en esta Liga 2 y se quedó un tanto por algunos temas futbolísticos, ¿cierto? Que al final le pasaron factura, digamos, al cuadro cervecero, que ellos siempre tratan de, por todos los medios, de poder llegar en óptimas condiciones y clasificar directamente y no esperar los playoffs. ¿No es cierto? Porque eso ya no estaría solamente en manos del equipo del Sporting Cristal, porque va a tener un rival fuerte que viene de menos a más en el tema futbolístico, a un Farfán que seguramente en las próximas fechas debe ya arrancar de titular, ¿no es cierto? Para jugar los 90 minutos, lo que lo va a requerir Alianza Lima para jugar los playoffs también, ¿no? Ahora, Gary, Don Carlos, Ever, a ver, el tema Jefferson es un tema aparte, ¿no? A ver, es cierto, hay jerarquías y jerarquías, pero ojo, Jefferson en la selección jugaba 15, 20 minutos a todo tren y marcaba la diferencia porque, bueno, es un poco el hábitat de Jefferson, ¿no? Y rememora y tiene memoria fisiológica. O bueno, aparece esta memoria en la que le hace recordar grandes pasajes que ha tenido en el fútbol del primer mundo. Pero eso, por muy bajo que esté el nivel del fútbol peruano, no sé si alcance para 90 minutos en el fútbol peruano. Porque ahí, o sea, uno escucha cifradas esperanzas en lo que puede representar la actuación de Jefferson Farfán, ¿no? Y Jefferson viene de lesión tras lesión. Viene, no sé si con un tren futbolístico importante, porque reitero, son 15 minutos o 20 minutos que jugaba en la selección peruana, y en la selección peruana hizo dos o tres acciones descollantes en cada partido, pero ahora lo que se requiere de Jefferson en estas finales son otro tipo de situaciones, son otro tipo de cuestiones que aparecen durante los 90 minutos y otro tipo de exigencias. Y al frente hay un equipo como el Sporting Cristal, que también te exige, que también te presiona y que seguramente desde un pasaje de esta segunda fase ya viene pensando más en la final que propiamente en terminar bien este torneo. Entonces,
Hay que ver, ¿no? Claro, van a haber situaciones o se van a presentar situaciones parecidas como en la del proceso eliminatorio para Jefferson, en las que va a resolver bien, en la que va a aparecer a nivel de jerarquía, en la que va a marcar alguna diferencia, lógicamente como corresponde, como el jugador jerárquico que es, pero no todo lo que creo la gente de Alianza seguramente puede estar esperando del mismo Jefferson Farfán, ¿no? Entonces ahí hay que analizarlo bien. No así con lo que viene haciendo Barco, por ejemplo, que tiene ya otro estilo de juego en estos momentos. Creo que está siendo un jugador mucho más temporizador, más tiempista, que piensa un poquito más con la pelota en los pies. A Jefferson le dan otro tipo de distancia, lo presionan un poco más, le exigen más, porque saben la repentización que tiene. No así lo de Barco, y así mismo está marcando alguna diferencia. Pero yo creo que la esperanza de Alianza es, como ellos mismos lo decían, digamos, para de alguna manera en líneas generales comentar lo que sí puede ser el fuerte Alianza, es que tiene un grupo bueno aparentemente, ¿no? Porque todos dicen, los mismos futbolistas, los periodistas también se dieron cuenta que Alianza ha logrado armar un gran grupo humano, y esto en definitiva te hace conseguir cosas importantes, y aparentemente este ítem en Cristal como que ha venido desmoronándose poquito a poquito. No sé si por los resultados, no sé si porque en la interna pasan cosas, pero da la impresión que en ese sentido Alianza sí está un poquito más fuerte, ¿no? Sí, Gary, Elson, Carlos, creo que a través del campeonato, en la fase 2, la Alianza Lima ha demostrado que es más regular, ¿no? Porque por ahí, con algunos nombres que han sobresalido, como decía Elson Barco, el mismo Aguirre, que ha jugado los tres últimos partidos, anotando gol inclusive, y en la defensa, su defensa lo veo muy sólido de la Alianza Lima, ¿no? De un jugador Domínguez que tiene mucha experiencia, que jugaba de volante, ahora está jugando de base central, y creo que el chico Campos también, que se está sentando muy bien en el arco, y por ahí algunos jugadores que están sobresaliendo, como es Mora, que fue convocada también a la selección. Entonces, colectivamente la Alianza Lima lo veo bastante fuerte, porque si analizamos en la Alianza Lima, pues casi en todos sus partidos no ha arrancado Jefferson Farfán, siempre ha entrado faltando 30, 35 minutos, entonces inclusive ha definido el partido, y esa es la esperanza que tiene pues la hinchada, y el director técnico también confía muchísimo en Jefferson Farfán, porque sabe definir, como decía, es un jugador de jerarquía que en cualquier momento te puede decidir el partido. Entonces la diferencia está de que si Jefferson, si empieza el partido, va a tener el ritmo de cómo empieza el partido hasta el final. Entonces creo que tienen que pensar muchísimo el entrenador de la Alianza Lima para poder ubicarlo a Jefferson desde el saque. La verdad, Jefferson Farfán pues viene de lesión en lesión, y nadie puede discutir su jerarquía, su calidad como jugador, pero pienso de que tiene que todavía cuidarse, no arriesgar muchísimo, porque él también lo sabe, porque a veces se ve, se nota, porque si no, ya estuviese jugando de titular desde el comienzo, pues en la Alianza Lima, ¿no? Y está claro que la selección aún todavía lo necesita, don Ever, ¿no? Claro, yo lo veo bastante parejo estos partidos que justamente ya están programados para el 21 de noviembre y 28. Imagínate, de aquí casi un mes, ¿no? Entonces, por ahí, creo que también le va a quitar un poco de ritmo a ambos equipos, porque están jugando continuamente, y ojalá que campeonen mejor, bueno, porque a las finales, desgraciadamente lo digo, a nivel internacional estamos pésimos, y es una ilusión, una emoción que campeonen el Perú, pero cuando salimos afuera, todos, no hay ninguno que se pueda salvar de que estamos haciendo mala campaña a nivel internacional, ¿no? Yo decía un poco, Carlos, teniendo en cuenta de que Alianza Lima lo va a necesitar en forma urgente para los playoffs frente al Sporting Cristal, y ahí no creo que Alianza Lima vaya a dar ventaja con Jefferson Farfán en ponerlo los 30 minutos antes, lo va a querer desde el principio a Jefferson Farfán. Entonces, teniendo en cuenta ello, que debe trabajar en estas dos últimas fechas, me parece a mí, para mi juicio, lo va a poner de titular ya Jefferson Farfán, para mi gusto. A ver, yo no he visto todos los partidos, ¿no es cierto? Vivo en otro país,
si bien es cierto, sí veo a veces a la Alianza Lima, ¿no es cierto? Pero de haciendo un resumen de todo lo que he visto, ¿no es cierto? Primero con Jefferson Farfán, ¿no? Nadie puede discutir la calidad que tuvo Jefferson Farfán, ¿no es cierto? Años atrás, que la rompió, ¿no es cierto? En la Champions League, que la rompió en Alemania, ¿no es cierto? Un jugador que estuvo en Turquía, que estuvo en Rusia. Y luego, bueno, por una cantidad de lesiones, ¿no es cierto? Y por los años también, es por ello que se devuelve a Perú, ¿no es cierto? Recae en Alianza Lima, pero ya vemos a un Jefferson, ¿no es cierto? Viendo la realidad, no es ese Jefferson, ¿no es cierto? Que vimos jugar en Alemania, que vimos jugar en Turquía ni en Rusia, pero sí hay jerarquía, ¿no es cierto? Coincido con Edson que sí, por supuesto, tiene jerarquía, tiene calidad, es un jugador mañoso que sabe jugar porque ha estado en terrenos de alto nivel de competencia, ¿no es cierto? O sea, nadie mejor que Jefferson conoce la alta competencia para estos tipos de partidos que se le vienen, ¿no es cierto? Entonces son dos finales que van a jugar el 21 y el 28. Yo creo que sí Alianza va a necesitar a Jefferson Farfán, pero no creo que vaya a jugar también 90 minutos, ¿no es cierto? Yo no creo. Sí creo que o lo pone los primeros 45 o quizás en los segundos 45 minutos, ¿no es cierto? Va a poner a Jefferson Farfán, pero no veo a ese Farfán definiendo estas dos fechas, ¿no es cierto? Con partido intenso, porque esos partidos son intensos, son partidos que no los puedes perder, ¿no es cierto? No es un partido más de fecha de liga, ¿no es cierto? Son partidos que tienes que ganarlos para asegurar, ¿no es cierto? El siguiente partido para abrocharlo, ¿no es cierto? De alguna manera. Y por lo tanto, yo creo que sí es importante. Jefferson tiene calidad, por supuesto. Es un jugador de categoría, claro que sí. Es un jugador, como te repito, ¿no es cierto? Que sabe jugar, ¿no es cierto? Esconde bien su pelota, juega con el cuerpo, mañoso, se la sabe toda, ¿no es cierto? Entonces, esos tipos de jugadores, yo creo que, claro, Alianza siente un orgullo, ¿no es cierto?, en tenerlo en este minuto, porque es un jugador de mucha calidad, ¿no es cierto?, que ha repatriado a Alianza Lima. Pero siento que no está para los 90 minutos. Va a trabajar duro seguramente de aquí al 21 de noviembre, por supuesto que sí, pero yo creo que Jefferson va a ir, ¿no es cierto?, o los primeros 45 minutos o los segundos 45. No lo veo jugando 90 minutos porque sería también, ¿no es cierto?, sería matarlo quizás a Jefferson. Pero va a ser, tenemos dos partidos, tenemos dos finales, ¿no es cierto?, y con Cristal, ¿no es cierto?, un clásico rival, ya se ha hecho esto de jugar finales con Cristal, ¿no es cierto?, si nos vamos 3 años más atrás, me parece que son 3 años, no sé si un poquito más o un poquito menos, pero cuando definieron también allá en diciembre, ¿no es cierto?, no sé si fue del 2018 o diciembre del 2019, parece que fue del 2018, ¿no es cierto?, donde define, y en el global Cristal le gana 7-1, ¿no es cierto?, pero sí, claro. y con gran cantidad de aforo de espectadores, ¿no es cierto? Eso es lo otro, lo más lamentable, de que van a jugar este tipo de partidos, ¿no es cierto?, intensos, de alta competencia, de buen nivel, va a haber buen nivel futbolístico, y lamentablemente, bueno, vamos a tener un estadio vacío, ¿no es cierto?, a comparación de lo que sucedió en aquella fecha donde vimos prácticamente, ¿no es cierto?, los dos partidos. Parece que ya se va a jugar con público, ¿ah? ¿Eh? Parece que sí, con públicos locales. Ojalá. Públicos locales, parece. ¿No es cierto? Me encantaría que sí, ya sea el 10, el 20, el 30%, no sé si van al, no sé en qué estadio también jugará, me parece que... En el Nacional. Qué mejor estadio que el Nacional, ¿no es cierto? Tenemos el orgullo de tener un hermoso estadio nacional, donde no todos los países de Sudamérica lo tienen, ¿no es cierto? Es un hermoso estadio donde va a recibir entonces estas dos finales, y haciendo la comparación entre Cristal y Alianza, creo que en este minuto la ventaja la lleva la Alianza Lima por todo lo que se le ha visto, por todo lo que se le ha hecho, hartos partidos sin perder, ¿no es cierto? Todo lo contrario con Cristal, ¿no es cierto? Que ha tenido bajos partidos, a comparación de la Alianza que estuvo a punto de bajar o que bajó, ¿no es cierto? Ya para no dar vuelta a este tema que ya todos lo conocen en Perú, ¿no es cierto? Y luego con su regreso, ¿no es cierto? Mira dónde está Alianza Lima, o sea, va a jugar una final en un año, ¿no es cierto? Después de haber podido perder la categoría, imagínate dónde está ahora Alianza Lima,
y jugando bien, teniendo fútbol, ¿no es cierto? Se reencontró, hizo bien en traer a Barco, ¿no es cierto? Un jugador que le ha dado potencia, que le ha dado colectividad, ¿no es cierto? Que le ha dado mucho fútbol a la Alianza Lima, y con jugadores también jóvenes, ¿no es cierto? Como Lagos, lo decía Ever, ¿no es cierto? Campos, no me conozco de memoria los jugadores de todos, pero veo chiquillos, veo jugadores de 21, 20, 22, ¿no es cierto? En Alianza Lima, sobre todo en la saga, en el mediocampo, y de verdad que sí, me encantaría, ¿no es cierto?, ver estos dos partidos, grandes finales. Yo no creo que le va a ser tan fácil al Cristal como fue en aquella oportunidad, ¿no es cierto?, de ese 7-1 global, no creo que va a ser así, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que vamos a ver dos partidos interesantes, muy reñidos, muy jugados, con bastante vértigo, ¿no es cierto?, y vamos a ver quién pega primero en la primera fecha, ¿no es cierto? Eso va a ser importante, quién pega primero para abrocharlo en la segunda, en el partido de vuelta. Ahora, la organización, la organización de la Liga 1 y Alianza Lima y el Sporting Cristal se encuentran evaluando la opción de traer árbitros extranjeros que dirijan estas finales los días 21 y 28 de noviembre. O sea que, como decíamos al principio, ¿no?, los árbitros están en el ojo de la tormenta en este campeonato y están evaluando, ojo, no está confirmado, pero están evaluando la posibilidad de que puedan traer árbitros extranjeros para esos dos partidos. Sí, Gary, Carlos Edson, lo que yo quería es justamente acotar el comentario que hizo Gary sobre la Alianza Lima, que ha venido de menos a más. Muy cierto, si nosotros recordamos, la Alianza Lima contrató jugadores para jugar en la segunda profesional, y imagínate cuando sale la resolución de TAS que va a jugar en la Liga 1, el club Alianza Lima tenía jugadores que habían hecho contrataciones para jugar, pues, repito, en la segunda, y de ahí el Alianza empieza a armarse para jugar en primera. Recordemos, en la fase primera la Alianza no estuvo tan bien, pero felizmente no quedó tan rezagado, por eso en el acumulado actualmente está en primero, ¿no? Creo que es una gran realidad de lo que decía Gary, que ha ido de menos a más, porque la primera fue de a poco en la primera fase, y en la segunda, ya con algunas contrataciones más, pues la Alianza tomó un poco más de juego colectivo, en conjunto, inclusive no estaba Jefferson todavía, entonces la Alianza fue tomando o armando un buen equipo, y mira cómo está, ha llegado primero en esta fase 2, y creo que ha demostrado dentro del campeonato de la Liga 1 que por ahí había muchísimo más equipos que estaban bien armados, como el César Vallejo, el Manucci, el mismo Melgar, y lo ha pasado por encima. Creo que lo que está haciendo la Alianza Lima es bastante, bastante bueno, por lo que ha llegado a primer lugar y merecido la definición que va a tener frente al Sporting Cristal, ¿no? Sí, quería tocar un par de temas con relación a esto que venía escuchando, muchachos. Son dos temas que seguramente no podemos dejar pasar, ¿no? Uno, la experiencia que tiene Alianza Lima, si le va a servir en esta oportunidad, si es verdad esta retórica que hemos escuchado siempre, que los experimentados son los que te ganan los títulos y los jóvenes son los que te empujan un poco a poder conseguirlo, ¿no? Bueno, se está dando prácticamente ambos lados, ¿no? Ambos extremos. Cristal es un equipo muy juvenil y Alianza Lima es un equipo no solo experimentado, sino súper experimentado, porque nos estábamos olvidando que aparte de Hernán Barcos está lo de Jefferson Farfán que venimos comentando, lo de Wilmer el Zorrito Aguirre, está Benítez, que ha sido mundialista con la selección paraguaya, que también es un tipo experimentado, y uno Bayón también, que ya está con una edad de repente arriba de los 30 años, y algunos otros nombres Bayón. que podamos Bayón. Tener. Claro, Bayón, Yosemir Bayón. Y otro tema es lo siguiente. Históricamente siempre se ha dado aquí, ustedes deben recordar, muchachos, que los campeones que campeonan la primera rueda o la primera fase, el único que no pudo hacer esto en su momento fue Alianza Lima en el año 1993, que fue la única excepción a la regla, pero después todos los que campeonaron en la primera fase hicieron una segunda fase o un segundo o torneo clausura muy flojito y terminaron siendo los campeones. Siempre pasó eso en Perú, ¿no?
lo que podría pasar con Cristal también. ¿Por qué no? O sea, Cristal arrasa prácticamente en la primera fase, juega muy bien la primera fase, como que se libera en la segunda y hace una segunda más o menos mala, inclusive, por decirlo así, a comparación de cómo jugó en la primera parte, no fue buena y muy por el contrario, creo que no fue para nada auspiciosa, pero puede terminar campeonando, porque esto no se da por casualidad. Pasó con el Sporting Cristal de Salas, pasó con el Sporting Cristal de Mariano Soso, puede pasar con este Sporting Cristal de Roberto Mosquera, ha pasado con un Sporting Cristal de Roberto Mosquera ya el 2012, pasó con el Alianza Lima el 2001 del centenario, ¿no? del año del centenario, pasó con el Melgar de Arequipa en su momento, con el Melgar de Arequipa que termina campeón frente al Sporting Cristal y que hace una primera rueda extraordinaria con el mismo Juan Reynoso, y siempre se ha dado históricamente eso. Vamos a ver si los experimentados que tiene Alianza o la gran experiencia que tiene Alianza puede romper de alguna manera esto que históricamente se viene dando en el fútbol peruano, ¿no? Así es, así es, así es. Bien, el tiempo nos ganó. Y vamos a irnos porque el popular Parihuela está esperando. Es lindo estar los cuatro, ¿ah? Es lindo estar los cuatro, ¿verdad? Sí. Sí, ojalá que se pueda repetir. El popular Parihuela está esperando su bolero, así que vamos a culminar. ¿Algo más, Carlos? No, un abrazo grande para todos ustedes, ¿no? Para Ever, Edson, Gary, un gusto ha sido compartir con ustedes esta primera edición de comienzo de semana. Un abrazo grande para todos los peruanos en el mundo, ¿no es cierto?, que sigue el Líder Deportes. Y bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, mañana tenemos fútbol de nivel internacional, de primera categoría, ¿no es cierto?, Champions League, con la presencia, ¿no es cierto?, de un peruano en cancha de titular, como es el caso, ¿no es cierto?, de Dulanto, jugando frente al Inter, de visita, ¿no es cierto? Así que vamos a ver cómo está esto de la Champions League, cómo le va. Así es. Bien, gracias, sí. Exxon. Gracias, Gary. Gracias, don Carlos. Gracias, don Ever. Un abrazo grande para todos y bueno, esperamos que se repita este cuarteto, ¿no? Está bastante, bastante bueno. Sí, hay que tocar de todo, hay que tocar de todo. La verdad, hoy día ya se estaba prendiendo un poquito la mecha con respecto a este tema de la estructura, el fútbol peruano, son temas lindos realmente por dialogar. Bendiciones para todos, permiso. Gracias, sí. Edson. Gracias, Ever. Sí, Gary, solamente decirle que es un gusto estar con ustedes. La verdad, hay muchos temas para tocar seguramente. Y bueno, reiterar el saludo solamente a todo el público que nos sigue a través de las redes sociales y decirle un abrazo para todos. Y bueno, será hasta el día de mañana, pues. Si Dios lo permite. Sí, ¿no? Muchas gracias. Nosotros estamos culminando la información. Un saludo allá en Chile para mi hijo Junior, para Samia, para William y para Benjamín. Saludos pues ya para William, que ya está ahí en la academia de la Universidad de Chile. Un abrazo muy especial para él y que hizo su gol, por cierto, ahí en un entrenamiento. Un abrazo para ti, William. Un abrazo muy especial. Y bueno, nosotros retornamos el día de mañana con más información deportiva. Nos vemos. Hasta el día de mañana. Chao, chao. Ay, ¿qué tal que te reí? Papi. Escucha. ¡Qué chavita que mi papá! Creo que más barato no sale comprar tu cajón una vez.